Bienvenidos al tiempo de análisis, al tiempo de debate, de reflexión y de repaso a los asuntos de actualidad que, créanme, están siendo muchos. Entre otros, hoy estamos pendientes de esa constitución del nuevo Parlamento de Canarias, con la entrada de nuevos parlamentarios, con el aumento de sillones en la Cámara Regional y con algunas novedades. De ellas hoy les vamos a hablar aquí en directo en Mírame Televisión Canarias, pero también pendientes de esas escuchas telefónicas, de toda esa trama de corrupción, de esas grabaciones, mejor dicho, que tienen que ver con las adjudicaciones de OHL. Estamos muy pendientes aquí en Mírame Televisión. Venimos contándoles desde hace, pues, una semana qué es lo que ha pasado con ese asunto, que ya tenía una repercusión a nivel nacional y que ahora tiene un calado en las Islas Canarias, esas mordidas de la compañía relacionada con las adjudicaciones. Estamos teniendo más información, la compartimos entre Mírame Televisión y Canarias Ahora, y vamos a tener la oportunidad de contarles aquí novedades. Ya me acompañan en esta mesa los periodistas David Cuesta, Óscar Martín y Leopoldo Pérez. A los tres, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Y en esta casa no paramos. Este próximo jueves ya Mírame Televisión tiene todo listo para compartir con ustedes la fiesta de las flores. Este próximo jueves en esta televisión no tiene precedentes, va a ser realmente histórico, como histórico ha sido para nosotros este año en cuanto a contratación publicitaria se refiere. No ha habido firma comercial en la Vía de la Orotava, pequeños, medianos, grandes negocios que han decidido apostar por la televisión privada que hacemos en las Islas Canarias y que año tras año, desde el inicio de sus emisiones, viene contando, pues, qué es lo que sucede en una fiesta que reúne a todo un pueblo y reúne a una sociedad para compartir muchos sentimientos y que tiene como punto de encuentro la Villa de la Orotava. Insisto, desde primera hora de la mañana, el próximo jueves estaremos con todos ustedes en directo desde la Villa de la Orotava. Ahora nos vamos a concentrar en las novedades sobre las mordidas, famosas mordidas, mordidas de corrupción, de OHL. David, novedades. Bueno, novedades. Hemos seguido tirando del hilo relacionado con este asunto de las mordidas de OHL. Como decía bien Manolo, estábamos contando entre Mírame Televisión y Canarias Ahora. Habrá algunas informaciones que vamos a publicar en las próximas horas, en los próximos días, muy interesantes, que al final, bueno, fruto de esa investigación y de cruzar los datos en torno a las posibles mordidas y sobre todo a la evaluación de las cuentas de algunos de los investigados en algunas informaciones que hemos podido tener acceso. Pero hoy queríamos hablarles de una de las obras investigadas que quizás es la menos conocida, por lo menos en Tenerife, pero que es muy importante, ¿no? Y hemos estado un poco buscando qué ocurrió con aquella obra, sobre todo para los que la conocemos menos, como es mi caso, y como insisto, creo que es en Tenerife, que es esa obra de la carretera de Guía El Pagador en la isla de Gran Canaria. Esta carretera, que es una carretera fundamental, que está en el norte de la isla de Gran Canaria y que ahí vemos imágenes de esa obra, una obra
muy compleja, una obra muy impotente, que al final nos ha costado, bueno, ahora les vamos a contar cuánto nos ha costado todo esto, pero que suponía además fundamental para la conexión con lo que es el puerto de Agaete, que sin duda pues, es una de las vías de comunicación fundamentales de la isla de Gran Canaria y por supuesto de todo el archipiélago. Pues bien, esta obra que fue presentada a finales del año 2006 en una muy numerosa rueda de prensa en la que estaban todos los responsables políticos, entre ellos el propio Antonio Castro, consejero de Obras Públicas en aquel momento, y la persona cuyo nombre aparece vinculada en uno de los archivos encontrados en esta investigación de la Operación Leso que se lleva en la Audiencia Nacional, vinculado a esta adjudicación y vinculado al cobro de una presunta mordida de 1,3 millones de euros. Pues bien, hemos estado analizando esta obra y la verdad es que nos llama muchísimo la atención algunas de las cosas de cómo se produjo esta adjudicación. Lo primero que habría que decir es quién se lleva esta obra, porque se la lleva OHL, pero no se la lleva solo OHL, sino que se la lleva en una UTE, en esa unión temporal de empresas, con otras dos empresas más pequeñas, locales, pero que son importantes, que son, en este caso, Félix Santiago Melián, que es la empresa del constructor, principal constructor de Gran Canaria, Platanero, una de las figuras empresariales más importantes de Gran Canaria, y Hermanos García Álamo. Y la participación de las empresas locales en esta historia tiene un peso muy importante, porque también hemos sabido, y queremos contarlo, cómo funciona, o por lo menos lo hemos sabido de boca de los propios investigados, los propios directivos de OHL, que así lo cuentan en algunas de las grabaciones intervenidas, cómo se produce el dinero para pagar estas mordidas. Y se produce precisamente buscando a socios locales, socios potentes a nivel local, que generen una serie de facturas falsas. No sabemos si es el caso de esta obra en concreto, pero sí sabemos qué es lo que ellos dicen. El modus operandi. Es el modus operandi. No sabemos si es el caso de esta gente, pero así han declarado ellos que hacían las cosas. Se manejaban. Y eso era una factura falsa, es decir, tú, empresa pequeña, me haces facturas falsas por una serie de servicios que realmente no me prestas, facturas que colamos dentro del presupuesto de la obra y que por las que por tanto cobramos, y así generamos ese dinero B, ese dinero negro, con el que pagamos después las presuntas mordidas que han cobrado exaltos cargos de Coalición Canaria. Y no es casualidad, que OHL, en las tres adjudicaciones investigadas, se haya rodeado de tres empresas locales muy potentes. En el Hierro, en el puerto de La Estaca, con Frompeca, es la empresa principal constructora de la Isla del Hierro. En Tenerife, en el puerto de Granadilla, con promotora Punta Larga de Antonio Plasencia. Y en Gran Canaria, en este caso, con la empresa de Félix Santiago Melián. Esto es bastante significativo, pero lo curioso de esta adjudicación es que hemos estado recopilando cómo fue aquel concurso y cómo fue, insisto, esta licitación, y nos hemos encontrado con que en el año 2006 concurrieron hasta 10 UTEs, 10 uniones de empresas en este concurso. Estaban todas las constructoras de primera línea, de primer orden a nivel nacional. Estaban todas, desde Ferrovial, Sacyr, Dragados, FCC, Consa o Acciona. Todas concurrieron, pero finalmente quien gana es OHL. Y gana presentando una oferta más baja de lo que sale a la licitación, que sale por en torno a unos 59 millones de euros, y ellos presentan una oferta de 53,5 millones. El dinero era, o la cuantía, era importante porque era la base principal para adjudicar este tipo de contratos, era lo que más se puntuaba. Y efectivamente hubo otras empresas que presentaron bajas aún mayores, incluso algunas lo que los adjudicadores consideraban que eran bajas temerarias. Pero al fin y al cabo consiguieron OHL la mayor puntuación con 94,5 puntos por encima de Ferrovial, que obtuvo un 91,03, y de Dragados, o la UTE de que llevaba Dragados, con un 87,6. Pero ¿qué es lo que nos ha llamado a nosotros la atención, más allá de la cantidad de empresas que concurrieron, de cómo se presentaron esas ofertas? Bueno, pues nos ha llamado la atención en que, a pesar de que la obra se adjudicó por 53,5 millones de euros, a los dos años, la UTE ya presentó un modificado de la obra para aumentar el presupuesto y el gasto público, por tanto, en esta obra, fíjense ustedes, en un 19,9% más de sobrecoste. Casualmente, justo al límite de lo que permite la ley, que es un 20, o lo que permitía en aquel momento, que era un 20%, y aumentaron el presupuesto en 10,6 millones más de esos 53,5 millones por los que fue adjudicada. Pero fíjense ustedes, al final, cuando se liquida la obra, que es lo importante, no cuando se aprueba el modificado, cuando se liquidó la obra en el año 2013, el coste total de lo que le pagamos a OHL por esta obra fue de 64,3 millones de euros, es decir, un 20,1% más de lo que principalmente o inicialmente se adjudicó. Pero es que eso no es lo único que hemos pagado
a esta UTE por esta obra investigada en la que presuntamente se pagaron mordidas. Porque después, y esto bueno, hemos tenido que hacer una recopilación de una serie de conflictos judiciales que se abrieron, esta UTE pretendió cobrar más dinero, todavía mucho más dinero, y lo consiguió en parte. Por ejemplo, consiguió que se aprobase una revisión de precios que viene a ser, bueno, pues cuando los precios cambian, porque pasa el tiempo, porque la obra se prolonga durante el tiempo, consiguió que le pagásemos 6,9 millones de euros más por revisión de precios. Pero es que además, por los intereses de esa revisión, por los intereses a la hora de pagar esa revisión de precios, tuvimos que pagar 1,1 millones más, todo esto a través de diferentes cuestiones que se estuvieron judicializando. Pero fíjense ustedes, además de esos 6,9 millones de revisión de precios, del 1,1 millones de intereses, pagamos otra cantidad por lo que se llama anatocismo. Yo no sabía qué era esto. ¿Qué? Bueno, pues el anatocismo son los intereses sobre los intereses de demora. Es decir, cuando tú tardas en pagar los intereses que tienes que pagar, se generan otros intereses que también tienes que pagar. ¿Intereses y en total, sobre los intereses? Sobre los intereses. Pero esos intereses se le generan a las empresas. Se le genera a la administración, que tarda, supuestamente, o se demora en el pago de esos intereses. Pues por eso hemos tenido que pagar otros 855.253 euros. En total, una obra, insisto, investigada, que se adjudicó por 53,5 millones, nos acabó costando 73,3 millones de euros. Una auténtica barbaridad. Yo no sé ustedes. Sí, solo me queda un dato nada más. Solo me queda un dato y termino. Menos mal que no tuvimos que pagarle otra reclamación que presentaron. Porque es que además OHL pretendía cobrar otros 13 millones de euros más por una serie de gastos que ellos hicieron en la obra para mejorar la obra y que al final el juzgado sí que les tuvo que decir, no, mira, oye, pare eso, ya, no se están abusones. Esto fue a riesgo y ventura suya. Es decir, ustedes mejoraron esto porque les dio la gana. Hombre, no, y porque había que hacerlo. Y en muchos casos porque les dio la gana y en otros porque es una responsabilidad de la empresa que acomete la obra. Menos mal, porque si no nos hubiésemos montado, pues prácticamente en los 90 millones de euros. Aún así, fíjense ustedes, 73,3 millones de euros por esta obra. Yo lo primero que voy a decirles es que desde ya, si ustedes lo desean, pueden participar enviando sus WhatsApp o comentando a través de nuestra red social, nuestro perfil en Twitter, @miramtv, o a través de nuestra plataforma de WhatsApp 653-303-331. Pueden participar en directo y hacer sus comentarios. Yo tengo una gran duda, David. La obra sale, se licita por cuánto importe. Se licita, sale a concurso por unos 59 millones. 60 millones. Sí. Y termina costándonos. Pero la gana OHL con una oferta de 53,5, que es el contrato que se firma. 53,5 millones. Y termina costándonos 73,3 millones de euros. Es decir, pues prácticamente 20 millones de euros más. 20 millones de euros más. Prácticamente. 20 millones de euros. Hay una diferencia ahí. Dices tú que hay una serie de porcentajes que están dentro de la ley. Sí. Pero es que al final resulta que hacemos las leyes para hacer trampas. Porque si tú otorgas una licencia por una cuantía, ya es como si yo mando a arreglar mi casa y me mandan un presupuesto. Si tú después me vienes a cobrar el doble, mando al que me hace la reforma a tomar por saco. O sea, es que no pierdo ni el tiempo. La ley protege bastante, en este caso, a las empresas que ejecutan estas obras. Entonces estamos permitiendo que estos casos, pues al final se produzcan. Sí, sin duda. Porque aprovechan, ellos saben que van a un concurso poniendo una cantidad, dejando fuera las otras, sí, que iban con cantidades más altas. Más altas y más bajas, había de todo. Bueno, más altas y más bajas. Al final se terminan llevando la obra. Sí. Pero ellos saben que no van a cobrar 53 millones de euros. Lo saben de sobra. Saben que se van a ganar 70 millones de euros. Así me presento hasta yo. Probablemente. El problema de todo esto, yo creo que esto es un reflejo de cómo fallan también este tipo de adjudicaciones, o sobre todo de la falta de controles que hay por parte de la administración pública. Claro, ¿qué pasa? Que esto, que nos escandalice y que es para escandalizarse, en un contexto, esto es bastante habitual, por desgracia, pero bueno, en un contexto de normalidad, bueno, pues al final dices, oye, qué mal ya está la ley, qué mal están las cosas, pero en este contexto en el que presuntamente OHL se llevó esta obra porque pagó comisiones a los políticos responsables de la adjudicación de esta obra, es inadmisible realmente todo esto, ¿no? ¿Dudas? A mí me parece, este caso concreto, evidentemente, que crea esas sospechas y parece cuanto menos
Según los datos que ha desvelado David, habría que ver evidentemente todo el recorrido de esa investigación, el destino final de, de toda esta operación. Parece evidentemente repugnante. Hay otros casos que hemos conocido, que ha contado con muchos detalles David, como el puerto, el sospechoso. Desde un momento, cuando se iniciaron aquel empeño de iniciar aquella obra, Puerto de Granadilla también sospechoso, y la estaca en el hierro. Esto produce repugnancia. A mí lo que me llama poderosamente la atención es el hecho de que durante todo este proceso de pactos me da la sensación que ha pasado muy de puntilla este asunto, que es escandaloso, cuando hablamos de presunta corrupción, insisto, entre todos los protagonistas, actores de la clase política que han conformado pactos en Canarias, ¿no? He echado de menos también un pronunciamiento que la han restado mucha importancia, como siempre algunos dirigentes de Coalición Canaria, cuando dos destacados de Coalición Canaria, para algunos consideran que hay uno que es pasado, pero sigue presente en la vida pública, como es el caso de Antonio Castro Cordobés, que ha salido su nombre. Otros ya miran casi como un cadáver político del pasado, como Luis Suárez Treno. En definitiva, yo creo que esto lo que provoca es degradar una vez más las instituciones democráticas. De todas maneras, lo que sí podemos decir a fecha de hoy es que unos señores de OHL, sí, entre ellos se han traicionado, sí, se han, sí, sí, manejado y se han puteado, y fruto de sus traiciones nos estamos enterando de todo esto. Cierto. La justicia tendrá que probar que, cierto, efectivamente, Antonio Castro Cordobés, Luis Suárez Trenor y el otro señor, Julio Boni, cierto, que por nombrarlo menos no deja de estar en las conversaciones, son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero, insistimos, es... ¿cuántas cosas nos enteramos? Lo de los Puyol, el 3%. ¿De cuántas cosas nos enteramos gracias a que se producen traiciones? Cierto. Las parejas se rompen y se cuentan cosas de un lado y del otro. Y bueno, las puñaladas traperas que bueno, son, también se producen en política y, cómo no, en las empresas. Sí, yo termino partiendo de esa presunción de inocencia. Esto lo que demuestra en principio, insisto, partiendo de la presunción de inocencia, es efectivamente, cuanto menos, la sensación que tiene la gente de esa connivencia político-empresarial que en determinados momentos ha sobrevolado Canarias. Oscar, la gente sabe que estas cosas pasan. Sí. La gente sabe que estas cosas pasan. Cuando pasa el tiempo. Y nos revienta. Lo que pasa es que nos jode todavía mucho más cuando al final dice, bueno, sospechaba que me estaba pasando, pero bueno, de estas personas no me lo podía imaginar, y de una empresa como esta tampoco me lo podía imaginar. Sí, pero hay muchos encargos que siguen mirando para otro lado. Cuando lo ves, te termina de reventar mucho más. Pero que estas cosas pasan, la gente lo sabe. Y es más, insisto, se propugnan leyes que al final no ponen un coto a esto, sí, para que esto no pase. Bien. Si una obra cuesta 30 millones de euros o 40 y termina costando 70, ahí algo va mal. Y quienes permiten que eso pase, pues sí, algo, por algún lado se tiene, no, que ir yendo esas perras. Por algún lado. A ver, respecto a este tema, a mí hay elementos, y voy a empezar por Julio Boni, que me parece una figura fundamental en este caso, porque no nos olvidemos que es el receptor, presuntamente, de las mordidas, es más, fuera del territorio nacional. México. México, Baja California, se oía en esas grabaciones. A mí me parece una clave, una pieza fundamental, porque es el elemento imprescindible para recibir, digamos, estas mordidas, según... se desprende de lo que conocemos hasta ahora, presuntamente, de las conversaciones. Las empresas, si pagan dinero, que eso, la Audiencia Nacional, ahí tienen un gran trabajo, y los investigadores de la Guardia Civil tienen un gran trabajo para seguirle la pista a ese dinero, de dónde sale y cómo sale, porque eso puede ser incluso para las empresas otro delito más de evasión de capitales, sí, claro, claro, que no es ninguna broma, ¿no? Y todo eso, la organización que tiene que haber detrás para que presuntamente haya un receptor en el extranjero, eso es organización criminal. Eso se llama mafia, para que me entiendan los telespectadores. Y una organización política, porque a día de hoy, evidentemente, la presunción de inocencia, como decía Óscar, es sagrada, pero que a día de hoy una organización política, Coalición Canaria, esté mirando para otro lado, a mí me parece escandaloso. Y que por la propia buen nombre de la gente de Coalición Canaria, porque estoy convencido que en Coalición Canaria hay gente honesta, mucha, y que estas cosas le avergüenzan
No entiendo cómo es posible que no haya habido ningún pronunciamiento, sino dejando correr las cosas, como por ejemplo, perdona Manolo, como el caso de las Teresitas, que hasta el momento, prácticamente que don Miguel Cerolo entra en la cárcel y compañía, no se dice nada. ¿A qué están esperando? Y más en una situación. Tampoco dijeron mucho. ¿A qué están esperando? Y más en la situación. Que era un tema personal, que la situación que tiene el partido en estos momentos. Porque repito, Coalición Canaria es un partido político democrático, decente. Pero que hay muchos integrantes de Coalición Canaria que los honrados tendrían que darles puerta ya. No tendrían que esperar más si quieren regenerar el partido y si quieren tener un futuro político en Canarias. ¿Te notas asombrado? Pues sí, Manolo, porque estas cosas, a pesar de que uno ya tiene casi 50 años, la verdad es que no lo entiendo. Porque yo hablo con gente de Coalición Canaria decente que están tremendamente avergonzados y que se plantean cosas como esta. ¿A qué están esperando mis representantes orgánicos para pronunciarse y decir... Bueno. Leopoldo, bastante tiene con lo suyo. Porque internamente, que tampoco lo hace. David, hay que decir que sí que se ha pronunciado José Miguel Barragán. Bueno, hombre, lo ha hecho, es el portavoz. Lo ha hecho porque le han preguntado, sí. No porque haya salido él. Y lo que ha dicho es que no se da por aludidos, no se dan por aludidos con este asunto porque ellos consideran que esto es una cuestión a título particular. Claro, como dijeron este con las tipo de, que este vale. tipo de personas y que no sean por aludidos. Oye, y habría que demostrarse si luego, evidentemente, estas personas tenían una relación, me refiero que al final. Las perras iban a y no quiero a dejar partidos, pasar otro punto. Y perdona, David. No, dime. Vamos a ver. Otra cosa muy importante. Por parte de la administración, ahí hay una responsabilidad política desde mi punto de vista, pero hay una responsabilidad deontológica, si me apuran, de ética, por parte de los técnicos de la administración. Que una vez más los pongo aquí encima de la mesa. Y que sé que hay mucha gente honrada también. Pero cualquier funcionario público tiene la obligación, además de defender, de obedecer a sus, digamos, jefes políticos, tiene la obligación ética y judicial de que cuando se detecta cualquier cosita de esta, los juzgados. Ir a los juzgados. De todas formas, yo también, en base a eso, creo que hay que tirarle la pelota al Partido Socialista, que ahora gobierna en Canarias. Lo digo porque ellos ya han dicho que van a revisar la adjudicación del puerto de Agaete, que precisamente se la ha llevado OHL. Pero yo creo que tienen que ir mucho más allá. Esto no vale con un gesto de cara a la galería. Yo creo que hay que poner patas arriba a esa consejería. Hay que revisar todo lo que se ha hecho, sí. Y sobre todo poner controles. No vaya a ser que ahora, al final, esto sea una cosa... Esto está tan institucionalizado, como tú decías antes, que esto no es una cosa de Coalición Canaria. O sea, a ver, aquí ha pasado porque Coalición Canaria era quien gobernaba. Sí, pero esto ha pasado en otros lugares de España con partidos de diferentes colores políticos. Cierto. Entonces, si el Partido Socialista que ahora gobierna, o quien gobierna en Canarias, o quien lleve esa consejería, no pone controles para evitar que estas cosas pasen, al final... Es cómplice. Claro, no sé si es cómplice, pero al final se puede verse inmerso también, señores, en este tipo de prácticas. Yo sé que lo que estamos contando en Mírame Televisión y en Canarias Ahora... Es muy interesante y da para mucho, pero es que las escuchas o las grabaciones van a más. Y tiempo vamos a tener para analizarlo con ustedes. Y hoy tenemos que hablar del Parlamento de Canarias. Uh-huh. Pero antes, un paroncito pequeño para la publicidad. Ahora sí que nos centramos, si les parece, en la composición, el pleno constitutivo del Parlamento de Canarias en su décima legislatura. Multipliquen 10 por 4, ¿no? Una institución que acogerá, en este caso, a partir de ahora, más diputados que nunca. 70 escaños distribuidos en los 7 partidos que, tras las elecciones, han conseguido entrar en la Cámara Regional. El socialista Gustavo Matos ha sido elegido presidente del Parlamento de Canarias al recibir 36 votos a favor, los del Partido Socialista, Nueva Canarias y Podemos, y Agrupación Socialista Gomera, 33 en blanco, de Coalición Canaria y Partido Popular, y ninguno en contra. Si les parece, escuchamos a la presidenta saliente, a Carolina Darias, y a su compañero de partido, Gustavo Matos, que a partir de hoy se convierte en presidente del Parlamento. Han sido años preciosos y no los olvidaré. Solo me atrevería, quizás de manera osada, a dar un consejo, que ni tan siquiera sería eso,
a la persona a la mesa para tener acierto y atino en la dirección y en el gobierno de esta Cámara y a la persona que ocupe la presidencia. Y es buscar siempre el entendimiento, buscar siempre el acuerdo, porque es el único camino para seguir avanzando en esta tierra. Canarias lo necesita y espero que sus señorías así lo sepan interpretar. Y a partir de ya nos ponemos manos a la obra, empezar cuando reglamentariamente se pueda las consultas con los diferentes grupos parlamentarios a fin de que podamos tener sesión de investidura pues lo antes posible. Una legislatura que es la legislatura de los 70 diputados, de la nueva ley electoral, del nuevo estatuto y que en muchas cosas nos recuerda a esa legislatura del año 82 donde todo arrancó. Hoy es posiblemente una muy parecida a aquella legislatura de inicio de la autonomía. Óscar. Bueno, pues Gustavo Matos que aterriza en este caso en la presidencia del Parlamento, es un hecho histórico para él, entiendo, evidentemente, porque estamos hablando que es la segunda autoridad de Canarias después del presidente del gobierno, estaba entre las quinielas, entre efectivamente. Entre los que podían salir. Cierto, sonaba él, sonaba el de Teresa Cruz Oval y sonaba también el de la posibilidad, sonaba de Nira Fierro, que es también una dirigente destacada del PSOE, de mano derecha de José Víctor Torres, pero evidentemente no reúne para mí ese requisito porque es muy joven, con poca experiencia, ¿no? No, y además que ahora Nira está en una fase de crecimiento, de disparo en el partido y que a ella se le están encargando una serie de responsabilidades que lógicamente son las que le van a dar. Pero no tiene ese bagaje y esa experiencia para asumir. Lógicamente hay quienes se debatían, era Teresa Cruz Oval y la posibilidad de Gustavo Matos, efectivamente. Gustavo Matos, yo entiendo evidentemente que tienes ese empuje porque, desde mi punto de vista, creo que tenía que darle, en este caso, el Partido Socialista, al gobierno, cierto reconocimiento también a la agrupación socialista de La Laguna. Gustavo Matos pertenece a esa agrupación, donde saben ustedes que ha sido un apoyo importante, en este caso, para Víctor Torres convertirse, en este caso, en su evento, en candidato y en todo este proceso, pues el líder del Partido Socialista. Les iré preguntando poquito a poco porque tenemos muchas cosas que mostrar a lo largo de esta noche. Nos vamos con más cosas. Para la formación del gobierno habrá que esperar aproximadamente hasta mediados del mes de julio. Aunque ya sabemos que si nada lo impide, Ángel Víctor Torres, del Partido Socialista, será el presidente de la Comunidad Canaria, con el apoyo de Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera. Todos estos partidos, ahí lo están viendo ustedes, parece que tendrán presencia en el nuevo Ejecutivo. Vamos a analizar el papel de cada uno de los partidos que entran en el Parlamento. Empezamos por el Partido Popular. Esto es lo que nos contaba esta misma mañana Asier Antona. Yo creo que hay que seguir trabajando intensamente con todas las ganas y con todo el esfuerzo para seguir construyendo entre todos esta tierra. ¿Se te ha escapado la presidencia del gobierno? Bueno, nunca la tuve, ¿no? Porque si no tengo 36 diputados, que es lo que hace que pueda ser candidato, investido presidente del gobierno, pues nunca la tuve. Una de las primeras condiciones que siempre puse es que para ser presidente del gobierno uno tenía que tener 36 diputados y diputadas que apoyaran esa investidura. Yo creo que aquí lo que tenemos que seguir trabajando, evidentemente, que es mejor estar en el gobierno que en la oposición. El Partido Popular es un partido de gobierno, es un partido que tiene vocación de gobierno, pero vamos a ver por dónde va esta legislatura, por dónde va este gobierno y a ver lo que todo se andará, porque nada está escrito todavía sobre el futuro. Y si el gobierno de izquierda quiere subir impuestos, nos va a tener de frente para seguir defendiendo la bajada de impuestos. Y si el gobierno de izquierda quiere hacer cuestiones que lo tenían en el programa electoral y que nosotros no compartimos, nos va a encontrar siempre de frente. El Partido Popular va a ser la alternativa de gobierno a este gobierno de izquierda. Le queda un poquito de esperanza. Ahí aprovechó Asier Antona para decir, siempre queda la esperanza de que todo no está escrito. Pero bueno, lo cierto es que hoy no parecía ser el mejor día para Asier Antona, Leopoldo. Vamos a ver, Asier Antona, evidentemente yo no voy a contribuir a lo que ciertos voceros de Coalición Canaria y de un sector creíamos olvidado del Partido Popular, representado por José Manuel Soria López, quieren hacer de Asier Antona. Asier Antona para mí ha ganado peso específico en el Partido Popular a pesar de lo que quieran hacer entender esos ciertos sectores del Partido Popular todavía obedientes a Soria y a Coalición Canaria, porque yo, Soria y Coalición Canaria son la misma cosa en este momento en Canarias.
lo que quieren es descabalgar a Sierra Antona por defender los intereses del Partido Popular en Canarias. Por primera vez en la historia de Canarias, del Partido Popular en Canarias, un líder, un presidente regional, ha defendido los intereses del partido por encima de los intereses de otros partidos, como Coalición Canaria, que no se ha plegado, incluso con la participación de Génova, jugando en contra de los intereses del Partido Popular en Canarias. Es decir, ganar pesos pacíficos. Asier Antona ha sabido, digamos, rechazar, librar los cantos de sirena que le ofrecieron José Manuel Soria y Coalición Canaria con la presidencia del gobierno. La trampa de promover un paso atrás de Asier Antona y Fernando Clavijo y proponer a María Australia Navarra, su secretaria general, para dividir de camino el partido en Canarias, me refiero al Partido Popular, ha sabido torear con esos toros y salir victorioso. De todas maneras, entiendo entonces, Óscar, por lo que está diciendo Leopoldo, que hay una crisis en el Partido Popular. Se ha abierto una crisis interna, una guerra interna que se está desatando y seguramente se va a desatar con más fuerza en las próximas fechas. ¿Quiénes son los ¿quiénes están en guerra? Pues aquí ¿quiénes están contra los que están en guerra? Es un sector, como ha dicho el propio Leopoldo Pérez, aquí la figura fundamental en la sombra es José Manuel Soria, que evidentemente saben que tiene la mano puesta en Génova porque es un hombre que apoyó a Casado y, por tanto, todavía tiene ese rostro y esa fuerza en el nuevo entorno de la Dirección Nacional del Partido Popular, que no es la de Soraya Sáenz Santa María. Recuerden que Asier Antona y gran parte de dirigentes del Partido Popular apoyaron a Soraya Sáenz Santa María, al contrario, el sector de Soria con Pablo Casado. Desde ese momento se iba a vaticinar que iría a explotar una guerra interna cuando, evidentemente, el Partido Popular ya rozase, olfatease el poder, como ha ocurrido. ¿Qué ocurre? Que efectivamente hace ya algunos días, hace unas semanas, el propio Soria en un artículo de opinión apostó por un pacto por Coalición Canaria. Ellos sabían que había un momento, una circunstancia, un contexto donde ya irían a la casa y captura el derribo del propio Asier Antona. Saben que en el Partido Popular hay dirigentes que no perdonan, quien se mueve en la foto también cae en picado, se destruye en el Partido Popular, y bueno, pues Asier Antona, él quería explorar una posibilidad de acuerdo, de pacto, Partido Popular, Partido Socialista, porque ya Asier Antona esa estrategia le salió bien, con buenos éxitos en la isla de La Palma. ¿Qué ocurre? Efectivamente, aquí el señor Soria y compañía articulan una trampa con Coalición Canaria, porque, repito, el señor Soria quiere un pacto con Coalición Canaria, y el señor Soria quiere a María Australia Navarro dirigiendo el gobierno, porque para él es más manejable, es de su confianza, trabajó siempre bajo sus órdenes, al contrario que el propio Asier Antona. Y en connivencia con Coalición Canaria proponen evidentemente esa posibilidad. De hecho, quien desautoriza esa posibilidad de pactos PSOE-PP en Canarias es la Dirección Nacional, porque allí acude a Madrid a presionar, por ejemplo, el propio Fernando Clavijo o Ana Oramas. ¿Quién le abre las puertas a los varones de Coalición Canaria en Génova para desautorizar en Canarias y que Canarias no tenga esa autonomía? El señor Soria López. A mí me cuentan que el propio Asier Antona, el miércoles, ya se le advirtieron algunas voces internas del Partido Popular de esa posibilidad el jueves de que iban a proponer ya articulado y fraguado a la figura de Australia Navarro, llamó rápidamente esa misma noche al propio Casimiro Curbelo y le contó esa posibilidad. Es que cuando Casimiro Curbelo ya desata sus posibilidades y evidentemente empieza ya a llamar al propio Ángel Víctor Torres, y es cuando el jueves, por cierto, estaba a punto ya Coalición Canaria de retirar la figura de, del propio Fernando Clavijo, es cuando esta, rompe y explota esa posibilidad. Ojo, consideran en el entorno del propio Asier Antona que evidentemente ha sido una humillación del señor Soria en connivencia de la Dirección Nacional del Partido Popular. Y el propio Asier Antona, ya cuando estaba a punto de firmarse esa posibilidad con Australia Navarro, es cuando se planta y evidentemente desautoriza por dignidad esa posibilidad de pacto. Por cierto, que ahora ahí parece ser una media guerra entre ese sector de Asier Antona y Gran Canaria en medio de la propia Australia Navarro, donde parece ser que Australia Navarro ha podido traicionar, ser desleal con el propio Antona. De hecho, hoy en el Parlamento casi ni se miraron el propio Asier Antona y Australia Navarro. Esta tarde hubo una junta directiva regional del Partido Popular, intensa al parecer, no sé si habrá terminado, pero yo no descarto posibles dimisiones en las próximas fechas, en las próximas horas, y yo, ojo, estaría muy atento a la decisión que podría tomar Australia Navarro como secretaria general. Y me cuentan que la posibilidad que maneja
La Dirección Nacional del Partido Popular, evidentemente, para ya sacarle el auténtico poder que tiene en estos momentos el señor Asier Antona Gómez, es nombrar una gestora hasta que se celebre un próximo Congreso Regional. Pero para nombrar una gestora tiene que haber lo suficiente. Una gestora no se monta porque tres gatos o pelagato lo monta. Tiene que haber argumentos. Tiene que haber probablemente culpan a Asier Antona de que el Partido Popular no haya tenido poder en Canarias. Y esto es más grave porque en un primer momento de las negociaciones, después de las elecciones, Génova veía bien ese inicio de conversaciones con el Partido Socialista, que después se truncaron precisamente por lo que acaba de contar aquí el compañero, por el meterse a las narices de José Manuel Soria. ¿Qué es lo que pasa? En el comité de dirección que ha habido esta tarde, María Eustralia Navarro no ha esperado al final de la reunión. Terminó y se marchó mucho antes, parece ser que con cajas destempladas, con la excusa de que perdió un vuelo. Hombre, la conexión, afortunadamente, Tenerife-Gran Canaria. Habrá intereses del Partido Popular en Gran Canaria, claro, que querrán que María Estela Navarro, por ejemplo, presentase su dimisión para tener argumentos de guerra y de desastre interno. Veremos si los próximos días entre ellos se matan. Un dato importante, creo que es importante. Para que no salga esa gestora adelante, Asier Antona tiene que cuidar mucho a un líder en Canarias. ¿Qué es? Manuel Domínguez. Sí. Manuel Domínguez es fundamental ahora mismo para Asier Antona. Creo, a esta hora, que todavía está con Asier Antona, pero Asier Antona debe cuidar mucho a Manuel Domínguez para que no caiga cautivo de esos cantos de sirena, de esa gente del Partido Popular que no piensa en el Partido Popular, sino en los cargos públicos. Apoyo de todos los presidentes insulares, supuestamente. ¿Puedo pedir a realización si me pueden poner la imagen de todos los parlamentarios tirándose la foto? ¿Es posible? Es que ahí veíamos toda esa tonga de gente. Qué caro nos va a salir esa broma, ¿eh? Había un artículo que publicaba una compañera del Canarias 7, que ahora Almudena se me ha olvidado el nombre. Almudena Sánchez. Un beso, Almudena, si nos estás viendo. Que explicaba muy bien cómo se entra al Parlamento pues con poquito saldo en la cuenta y cómo salen pues con bastantes perras, ¿no? Qué bueno. Lo bueno ahora es o entrar en Gran Hermano, o irse a la isla, o ser parlamentario canario. Ya no se puede ser tronista. Antes también se podía ser tronista de mujeres, hombres y viceversa. Ahora ya ven ustedes, aquí en Canarias, entre ellos se destronan. 10 diputados más que han tenido que gastar dinero, evidentemente, vale, público para nos las vamos, obras del porque Parlamento. Porque si no, no paramos. Y está el lío que ni les cuento. Otros que se quedan en la oposición, tras varias décadas de estar en el poder, en el gobierno, es Coalición Canaria. Los nacionalistas ostentaban la presidencia del Ejecutivo desde los años 90. Barragán dice que de fractura interna pues no hay nada. Bueno, ahora seguramente se abrirán las heridas. Vamos a escucharlo. Bueno, son las reglas de la democracia. Unas veces te toca gobernar, otras no. Y ahora nos toca estar en la oposición. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es prepararnos para ese nuevo papel que tenemos en esta legislatura. Yo no creo que sea un tema de culpable. Acuérdate que había posibilidades de que ambos pudiéramos llegar a un acuerdo, de que habían, en este caso, grupos parlamentarios o grupos políticos que podían tomar una u otra decisión. Y al final, pues ACG ha tomado una opción y por lo tanto nada que objetar desde ese punto de vista. No tenemos ninguna brecha interna. Por pasar a la oposición o por gobernar no se tienen brechas internas. No puedo dejar de comentarlo. Bonitas las gafas, el modelo de gafas de Barragán. Pero bueno, eso es lo de menos. Estar en la oposición, Barragán, que es que en Fuerteventura ya hay presentado una moción de censura y tú sabes que eso afecta, imaginamos. En la Isla de Hierro, Alpidio Armas ya es presidente y ¿qué quieres que te diga? Que en La Palma la cosa está pues como está. Y en Lanzarote pues hoy ha tomado posesión Dolores Corujo, ya ha asumido la responsabilidad de presidenta. En La Palma... Ahora hablamos de La Palma y de Tenerife, que también tenemos que hablar, de dos cabildos. Pero vamos a seguir con el Parlamento. Vamos con más protagonistas. Por primera vez en la historia, entra al Parlamento de Canarias Ciudadanos, con dos ciudadanos, no los que esperaban, desde luego. Al frente de la formación naranja, en las islas, está Vidina Espino, que hoy fue el centro de atención, claro,
hoy era el centro de las miradas por la dimisión, la división interna que hay en Ciudadanos, tanto a nivel nacional como en Canarias. No iba a ser menos. Son responsabilidades distintas el informar de lo que ocurre en la Cámara o ser, digamos, miembro activo de las políticas que se van a hacer aquí y lo afronto como siempre he afrontado mi trabajo, con rigor, con responsabilidad, con honestidad, con compromiso, como trabajaba cuando era periodista. Los compañeros que han trabajado conmigo me conocen, también los espectadores que durante muchísimos años han seguido mi trabajo y me comprometo a trabajar como soy yo desde el Parlamento de Canarias, con toda la responsabilidad y con todo el rigor. No, en absoluto, yo creo que es un buen momento sin duda para Ciudadanos porque por primera vez, como digo, tenemos dos diputados dentro de esta Cámara Regional, tenemos 57 diputados en el Congreso que también van a trabajar por todos los españoles y yo creo que estamos en el mejor momento que ha tenido el partido en Canarias y en España porque es el momento en el que tenemos una mayor representatividad en todas las instituciones. Bueno, todos esos asuntos ya están en manos de los órganos internos del partido correspondientes y esperemos que en breve ya se solucione. Vidina, va a ser que no, amiga. ¿El mejor momento? No. Ciudadanos esperaba entrar en el Parlamento. ¿Recuerdas aquello lo de las cuotas que se discutieron, el cambio, la ley electoral, todo eso? ¿La modificación? Que no, que consiguieron dos. Y que se están peleando como perros, ¿eh? Que a lo mejor no te habrás enterado de los ladridos, pero vamos, el ruido de sable en el PP tiene un sonido, pero en el Ciudadano el ruido de sable empezó en Cataluña y eso va bajando que da gusto. Ya tocó Madrid y Canarias, vamos, fue la antesala. David. Hombre, la verdad es que la situación de Ciudadanos es muy compleja por todo lo que está pasando a nivel nacional. O sea, Ciudadanos, si el PP tiene una crisis interna en Canarias y a un líder nacional como Pablo Casado bastante cuestionado, bueno, pues la situación de Ciudadanos, a pesar del buen resultado electoral a nivel nacional, no tan bueno, lógicamente, en Canarias, pues les está pasando factura y sobre todo pues los conflictos internos que tienen también aquí con lo que ha ocurrido en Santa Cruz de Tenerife y con una Vidina Espino cada vez menos apoyada y más desautorizada por las bases del partido que se están uniendo en torno a la figura de los dos concejales de Santa Cruz de Tenerife, del señor Lascano y de Matilde Zambudio, en esa supuesta, en ese supuesto pulso abierto contra la dirección del partido, que no deja de ser, o entender por dirección de partido, a la propia Vidina Espino y a Teresa Verástegui, porque hasta Mariano Cejas ya claramente se está posicionando pues, en apoyo a los concejales de Santa Cruz de Tenerife y, por supuesto, también a una posible moción de censura del Cabildo de Tenerife, de la que hablaremos después, y que vendría a contradecir un poco los argumentos que hasta ahora defiende Vidina Espino. Leopoldo, bueno, tú de Ciudadanos querías hablar. Sí, claro, y además viene muy a colación, aunque vamos a ver, yo he podido hablar en esta semana con representantes orgánicos de Ciudadanos en Canarias, tanto de Tenerife como a nivel regional, y lo que ellos asombran es de la postura, evidentemente, primero del partido a nivel nacional y después del partido en Canarias. ¿Por qué? Porque ellos tenían claramente un mandato no solamente de la estatal, sino también de las bases del partido en Canarias, que era regenerar la vida política en todas las instituciones donde tuvieran presencia Ciudadanos. Eso se ha cumplido hasta el día de hoy. Falta el Cabildo de Tenerife, que se me antoja muy importante, pero que no así, por parte de las bases y por parte de esos cargos orgánicos, lo ven reflejado en la señora Vidina Espino. Y también que no entienden el papel de la señora Teresa Verástegui, con una animadversión tremenda a lo que les mandataron las bases del partido de Ciudadanos en Canarias, que era regenerar la vida política. Y regenerar la vida política, y ellos lo transmiten abiertamente, era sacar a Coalición Canaria de las instituciones. Así de duro, aunque a mí, no, sinceramente, eso de sacar a la gente por sacar, pues a mí no me parece correcto, pero ellos lo tenían clarísimo. Entonces, yo lo que no entiendo es, pues, tampoco, ¿quién ha traicionado a quién? Antes estábamos comentando un poco entre gestos aquí, Óscar y yo, la señora Vidina Espino tiene, si no lo tiene abierto formalmente, le van a abrir, eso parece ser, expediente por parte de la Nacional. A mí me gustaría saber cuáles son esas condicionantes. Van a revisar sus declaraciones. Exactamente, porque ahí, hombre, además de las
torpezas jurídicas que pudo cometer en los primeros momentos tras el pacto, el resultado de la constitución del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha habido unas actitudes que ellos les hacen sospechar cosas que a lo mejor han llegado a Madrid. Y hay una dimisión clara en estos días de un dirigente nacional, que yo tenía un vídeo por ahí, porque da muchas claves. Vamos a ver ese video. Da muchas claves fundamentales de esto que estoy diciendo, ¿no? Exactamente. Vamos a verlo. Para anunciar que abandono la política activa y todas mis responsabilidades como miembro de la Ejecutiva Permanente, como miembro de la Ejecutiva Nacional, como secretario de Programas de Ciudadanos y como portavoz adjunto en el Congreso. También abandonaré esta misma semana el acta de diputado. He tenido la suerte de trabajar y de aprender con Rivera y le admiro por muchas razones. Y uno no puede tratar de ser lo que no es durante demasiado tiempo. Todas las estrategias políticas tienen costes, pero en mi opinión los costes para España de la estrategia elegida por Ciudadanos son demasiado altos. ¿Cómo vamos a superar la dinámica de confrontación de rojos y azules que vinimos a combatir si nos convertimos en azules? ¿Cómo vamos a ser creíbles en nuestro compromiso con la regeneración si vamos a apoyar a gobiernos que llevan más de 20 años en el poder? ¿Cómo vamos a vencer al nacionalismo si no ponemos todo de nuestra parte, aunque otros no lo hagan, para evacuarlo del poder? ¿Cómo vamos a construir un proyecto liberal en España si no somos capaces de confrontarnos a la extrema derecha que está en las antípodas de todo lo que pensamos? Los buenos políticos no son los que más se pelean, sino los que son capaces de poner por delante los intereses del país a los intereses del partido. No me voy porque yo haya cambiado, sino porque Ciudadanos ha cambiado. Aquí han dado las claves claramente. A mí me dicen que evidentemente esto no está referido solamente o exclusivamente a Canarias, porque estas claves se pueden ver reflejadas en Cataluña, pero también en Canarias. ¿Qué ha cambiado en Ciudadanos en las últimas semanas? Esa derechización ridícula de su líder Albert Rivera, que incluso ha tenido desautorizaciones internacionales de gente que debería estar más cercana ideológicamente a él o él a ellos. El problema, mucha gente ve en esta dimisión, que parece que no es nadie, pero este señor es el segundo en, sí, digamos, su portavoz económico. Portavoz económico. Pero vamos a ver, pero y además, con todos los respetos a este señor. Y decías tú antes que Vivina, compañía en Canarias, decían, vamos a luchar por la regeneración. Y la regeneración eso lo era. Dijeron. Bueno, se lo dijeron. Y la regeneración, sí, era sacar del poder a Coalición Canaria. Pero después de las elecciones, ¿qué ha pasado? Lo que ha pasado, Leopoldo, es que desde luego en Santa Cruz eso ha sucedido. Y desde luego que el pacto que se venía fraguando, por lo pronto, no sabemos, Leopoldo, si hubiera contado con el beneplácito o no. Una cosa es que tuviera las reuniones o no de ese sector de Ciudadanos. Que estuvieron en las reuniones, sí. Pero ¿el que regional? El regional. Sí, sí, porque ese mismo jueves Coalición Canaria iba a anunciar que Clavijo va a dar un paso atrás. Pero te voy más allá. Es decir, este señor que hace estas declaraciones a nivel nacional, yo escuché en todo momento a decir a Ciudadanos, a los líderes de Ciudadanos, que con Sánchez no, y a Sánchez, a la militancia del Partido Socialista, con Rivera no. O sea, ¿qué es lo que no ha quedado claro aquí? ¿Que pacten con la derecha? Fíjate, tú pacto que pacten, perdón, Canarias, con el Partido Popular, con Coalición Canaria... ¿Con la ultraderecha? No, pero eso no es lo que está jugando Ciudadanos. El problema es que las bases, y lo han, no solamente las bases, sino destacados dirigentes de Ciudadanos, incluso Javier Nart, eurodiputado, han pedido el pacto con el Partido Socialista. Oye, vamos a es que ese es el problema. Dos cositas de Ciudadanos, dos cositas. Quiero dar un apunte. ¿Cuál de las dos? Traéis para acá. ¿Cuál de las dos? Lo de arriba. Lo de arriba. ¿Cuál es lo de arriba, David? Las notas del amigo Oscar. No, pero está en inglés, ¿no? No, es en francés. Mira, se entiende más esto que las mordidas de OHL, compadre. Vamos, ya, muy ya rápido. Te vale. Durante las últimas horas, los concejales de Ciudadanos Santa Cruz de Tenerife ya han mandado las alegaciones a Madrid, a la Dirección Nacional de Ciudadanos, sobre el expediente de expulsión. Esperan que se resuelva pronto y hoy han presentado el escrito de conciliación previo a la interposición de la querella contra Vidino Espino. Bien. Bueno, pues ahí queda. Vamos a ver qué pasa. El hombre más buscado del día ha sido sin duda Ángel Víctor Torres, del Partido Socialista, futuro presidente del Gobierno de Canarias. El Partido Socialista
no tenía la presidencia del Ejecutivo desde el año 1993. Recordarán ustedes con Jerónimo Saavedra. Ángel Víctor dice que desde mañana mismo empezarán a negociar la estructura del nuevo gobierno. En las principales instituciones de Canarias, los principales municipios, en las capitales de islas, en muchos cabildos, por tanto hemos conseguido el resultado después de una difícil negociación. No era fácil, la aritmética del 26 de mayo fue diabólica. Por tanto no había una mayoría clara de izquierdas como tampoco lo había de centro derecha. Nosotros lo intentamos desde el primer día, hemos sido coherentes y no hemos abrazado otra fórmula que no sea la de conseguir un pacto de progreso para Canarias. Pudo haber salido mal y ese riesgo estuvo ahí siempre, ha salido bien. Por tanto, al salir bien, creo que es un éxito en la negociación. Hemos visto de todo, hemos visto que ha habido ofrecimientos a fuerzas que tienen 11 diputados, hemos visto que ni siquiera al cabeza de lista de esa fuerza se le ofrecía la presidencia. Y sinceramente creo, con objetividad y sin atacar a ninguna fuerza política, que eso no es bueno, no es bueno para que movamos el que la gente vaya a votar, ni es bueno en sí mismo, aunque es legítimo para la democracia, ¿no? Estamos ahora, empezaremos a partir de mañana en sesiones intensas para ir conformando ese gobierno en el que las distintas fuerzas van a tener responsabilidades de gobierno, en el que apelamos a la generosidad de todas las fuerzas políticas y fundamentalmente que podamos funcionar como una, justamente una unidad, ¿no? Y que aunque seamos cuatro fuerzas distintas, tengamos claras cuáles son las posiciones del programa que tenemos que compartir. Ángel Víctor irá de la mano de Román Rodríguez, con casi toda seguridad, el nuevo vicepresidente del gobierno de Canarias, después de que saliera adelante ese pacto de las flores firmado en Santa Cruz de Tenerife. Vamos a escuchar al líder de Nueva Canarias. Se ha expresado hoy una nueva mayoría, una mayoría progresista que se ha conformado con tres personas pertenecientes a esas fuerzas políticas y dos personas pertenecientes a los partidos de perfil conservador. Iniciamos esta décima legislatura, creemos que hay una gran oportunidad para avanzar, para mejorar los derechos ciudadanos, los derechos sociales, apostar por la sostenibilidad y también por la defensa de Canarias, y a partir de ahora pues se tienen que dar los siguientes pasos, que es cuando existan condiciones y el presidente de la mesa lo considere oportuno, pues convocar la sesión de investidura cuando tenga garantía de un candidato o candidata con los apoyos parlamentarios pertinentes. Ahora, David, tenemos que fijar la mirada en estos dos personajes, en Ángel Víctor Torres, que recuerden, fruto de una denuncia que hace Coalición Canaria, está ahí en veremos a nivel judicial. Y por otro lado, claro, el Partido Socialista se comprometió a revisar el caso Murga, bueno, su candidato a la presidencia del Cabildo de Gran Canaria, don Luis Ibarra, a ver a qué intento han llegado para que al final la familia política de Román Rodríguez, pues, bueno, no se vea afectada en todo este follón, ¿no? Sí, bueno, yo creo que esto es parte de la letra del pacto, ¿no? O sea, ellos han pactado pues una paz política con respecto a Murga. Es clave la figura de Luis Ibarra en el Cabildo de Gran Canaria. Pero al final, a Murga hay una denuncia que presentó Siuca en su momento. Es un asunto que va a ir caminando o no, en los juzgados, ya veremos, con independencia de lo que haga el PSOE. Sí que es verdad que hubiera sido una buena noticia que quien gobernase en el Cabildo de Gran Canaria pues quizás sacase con luz y taquígrafos ese expediente y sobre todo pues tuviésemos acceso a todas las cuestiones que están en duda sobre esa adjudicación o sobre esa compra de unos terrenos, porque al final lo que va a ocurrir es que con Antonio Morales el presidente y con el PSOE de comparsa, en este caso en el Cabildo de Gran Canaria, para poder permitir el gobierno regional, bueno, pues eso va a quedar en manos de los juzgados y de esa vía judicial que ya han abierto otras formaciones políticas, como insisto, es el caso de Siuca. En cualquier caso, veremos el poder que tiene Román Rodríguez dentro del gobierno de Canarias. Hay muchos pactos locales que están pues pendientes o pendiendo de un hilo, ¿no?, de lo que pueda ocurrir, y yo creo que la debilidad de este gobierno va a venir precisamente de lo que ocurra a nivel local. Es decir, yo creo que este gobierno tiene posibilidades de durar 4 años perfectamente, por mucho que sean 4 partidos, que la figura de Casimiro sea tan compleja, pero no olvidemos lo que pasó hace 4 años, y es todas esas mociones de censura a nivel local que se abrieron, y yo creo que este mandato va a ser igual, y que al final, pues por un lado y por otro, pues hicieron tambalear ese gobierno de Coalición Canaria y PSOE, que finalmente se rompió por otra cuestión, como fueron los conciertos sanitarios, que por cierto ya han dicho que van a revisar a la baja, en este caso, con este nuevo gobierno de Canarias. Vamos a ver qué pasa. El PSOE también va a necesitar a Podemos. Hoy le hemos preguntado a Noemí Santana ¿cómo va a ser el periodo de reflexión que se abre en la formación en Canarias a partir de ahora, tras cosechar unos resultados electorales tan malos y que ella ha reconocido desde el primer momento?
Ahora lo prioritario era ver lo que pasaba en las instituciones, intentar pues sacar adelante todos esos gobiernos de cambio a todos los niveles. Tenemos que ver por qué muchísima gente estaba desencantada con Podemos o ha decidido simplemente optar por otra opción en la que a lo mejor entendían que ejercían un voto útil. Nosotros queremos recuperar esa ilusión como una fuerza política de cambio. Sí que hemos hecho saber que a Podemos pues nos importa muchísimo y nos identifican muchísimas esas áreas más sociales y son en las que preferiblemente queremos trabajar. Por cierto, si nos está viendo Noemí Santana, un beso muy grande y mucho éxito en ese camino de querer ser madre, que está embarazada. Otro de los hombres del día. El hombre de todos estos días. El hombre con más poder de Canarias. El hombre con más poder de Canarias, sin duda. O por lo menos el que tiene el control. Los tiene ahí mordiditos, ahí en donde más les duele. Casimiro Curbelo. El diálogo, la predisposición, hace que se haya conformado una mayoría parlamentaria, que haya una proyección de un gobierno estable para 4 años, y hoy se visualizó en la votación de los miembros de la mesa para el inicio de esta 10ª legislatura. Vamos a tener presencia en el gobierno. No sabemos qué área vamos a o qué áreas vamos a gobernar, pero en cualquier caso esto lo vamos a decidir mañana. Bueno, nosotros tenemos varias donde elegir: obras públicas y transporte, agricultura, ganadería y pesca, turismo, transporte, turismo, comercio y consumo, y todo lo que conlleva, ¿no? Por tanto, vamos a esperar a mañana y ya lo conocerán. Bueno, Casimiro lo tiene claro, ya él ya sabe lo que quiere y así será. Si Casimiro quiere. Y ver si Dios quiere. Si Casimiro tenemos donde quiere. Elegir, dice. Vamos, donde elegir. A la carta, ¿no? A la carta, Casimiro. Y además, ¿quién le va a decir que no? A ver, ¿quién le va a contestar que no? Industria Puertos Canarios, Promotur, que es la fuerza de turismo, esa empresa pública. ¿Quién le va a decir que no? Infraestructuras, obras públicas, el puerto de Fonsalía, que lo ha negociado efectivamente para activarlo y que ya aprueben esa declaración ambiental el gobierno de España, que es una de las batallas del propio Casimiro Curbelo. Bisocan, creo que incluso ya tiene ya elegida la gerente. En este caso, el jefe de la sanidad pública de La Gomera, por cierto, Manuel Brito, un médico gomero, vocal de la Junta Directiva de la Agrupación Socialista de La Gomera, puede ser el hombre fuerte de Casimiro Curbelo en la sanidad pública en La Gomera. Apunten también a Godey Piñero, que fue hace poco, por cierto, en la cuota de Coalición Canaria, viceconsejero de Infraestructura, puede ser un hombre fuerte también del gobierno, en este caso de Casimiro Curbelo. Y yo no descarto que Casimiro Curbelo deje en algunas áreas o coloque en algunas áreas intermedias a dirigentes de Coalición Canaria. ¿Ah, sí? Sí. Pues sería un gesto que lo honraría, ¿no? Que, por cierto, él no va a ser el consejero. Los que estarán al frente, entiendo yo que serán profesionales independientes que vivirán en Tenerife, pero con relación directa con la isla La Gomera. En definitiva, que Casimiro Curbelo va a tener el control. Seguimos avanzando. Vamos con Carlos Sosa. No es político ni diputado. Es compañero, director de Canarias Ahora y compañero de aquí, de Mírame Televisión. Aprovechamos que lo encontramos en el Parlamento para que él nos hiciera un análisis pormenorizado de esta nueva situación en el Parlamento de Canarias. Bueno, yo creo que estamos viviendo momentos históricos porque lo que ha ocurrido hoy es la constitución de una mesa del Parlamento que es fiel reflejo de un pacto de gobierno progresista que se avecina, que se supone que se va a producir en los próximos días en cuanto la mesa del Parlamento ponga en marcha el procedimiento, pero creo que también ha estado salpicado de cosas que a todos nos incumben, como por ejemplo que por las leyes de igualdad, las leyes de género, hayamos tenido que ver cómo se ha corregido una votación para que no haya más de 3 personas del mismo sexo en una mesa de 5. Bueno, son cosas de la ley que también deben ser respetadas, porque sobre todo ha habido discriminación, demasiada discriminación hasta ahora, y parece que estas cosas se van corrigiendo. Creo que estamos viviendo un momento histórico. Esta 10ª legislatura va a ser una legislatura importante para muchos, deprimente para otros. Hemos visto escarceos de Coalición Canaria tratando de convertir en presidenta a la número 2 de un partido que quedó tercero con 11 diputados. Y pronto veremos un presidente de gobierno socialista, como hacía muchos años que no veíamos. Bueno, pues este era el análisis de nuestro compañero Carlos Sosa. Tenemos que irnos rápidamente a islas como Fuerteventura. Ojo a los movimientos que se están produciendo en algunos cabildos como este.
donde el Partido Socialista, Nueva Canarias y Podemos ya han presentado, han registrado una moción de censura para desbancar a Lola García de Coalición Canaria de la presidencia. Es cierto que todo también ha estado condicionado a algo histórico que también se ha producido en Canarias, que es un acuerdo de progreso para desbancar a Coalición Canaria del Gobierno de Canarias, que se tuvo la oportunidad de firmar y presentar en Santa Cruz de Tenerife este sábado. Y por lo tanto es una ola de cambio, una ola de cambio que la sociedad en Canarias no nos perdonaría que lleváramos también o lo trajéramos a Fuerteventura. En el caso que nos ocupa y la tarea que se nos encomienda y en la que hemos aceptado libremente con este acuerdo entre Unidas Podemos, Nueva Canarias y el Partido Socialista, no es otra sino que poner la primera institución, el gobierno de la isla de Fuerteventura, al servicio de los ciudadanos de esta isla, no al servicio de la militancia política de partidos o partidos que libremente y democráticamente se han presentado a las elecciones. Este compromiso es para 4 años. Es un compromiso sólido, un compromiso programático y que lo menos que ha imperado es el reparto de áreas. Hemos incluso intentado que las áreas se amoldaran a los perfiles de cada integrante. Vamos a trabajar de manera transversal. No vamos a crear reinos de taifas y vamos a defender este gobierno. Somos conscientes de la dura tarea. Sin lugar a dudas, somos conscientes de que va a ser una dura tarea, pero también somos conscientes de que tenemos un equipazo para llevarlo a cabo. Espero, por la oposición del Cabildo de Fuerteventura a partir del 8 de julio, también altura de miras, también responsabilidad, como la hemos tenido nosotros cuando nos ha tocado estar en la oposición. La historia empieza ahora, ¿no? Que tenemos una Fuerteventura que construir, que nuestras negociaciones han ido en bases programáticas. Eso hay que agradecer también a las dos formaciones, a nuestros socios del futuro gobierno de Fuerteventura, que las negociaciones que se han producido estos días, hemos hablado de programas, hemos hablado de modelo de isla, ¿no? Y no hemos hablado de otras cosas más que menos interesan, que menos benefician a la gente. Entonces, nada, ponernos a disposición de todas ustedes, de toda la ciudadanía de Fuerteventura, para mostrar este compromiso firme de que otra Fuerteventura es posible y que en eso nuestra formación y nuestros socios, estamos seguros también, vamos a trabajar estos 4 años. Esto es Fuerteventura, pero en La Palma, Nieves Lady Barreto ha tomado este lunes posesión como presidenta del Cabildo por Coalición Canaria, aunque con la sombra de una posible moción de censura entre Partido Socialista y Partido Popular. Vamos a escucharla. Yo creo que eso, desde hoy, que comenzamos con una nueva corporación, creo que las cosas cambian, y cambian porque llevamos 2 semanas o 3 semanas ya de negociaciones, en las que, lo he dicho durante todo este tiempo, planteé tanto reuniones con las dos fuerzas que están representadas, con el Partido Socialista y el Partido Popular. Es cierto que pude avanzar con el Partido Popular y no con el Partido Socialista, y a partir de ahí tenemos un documento cerrado con el Partido Popular a falta de una firma, que pusimos fecha para el viernes pasado, y con todo lo que pasó en el gobierno regional se paró y decidimos aplazarla a ver qué sucedía finalmente en el gobierno, y compartimos objetivos, y lo tengo que decir, yo creo que ellos en muchos casos también lo han dicho, compartimos objetivos de desarrollo de esta isla, compartimos un proyecto común en muchas cosas y tenemos un reparto de áreas establecido. ¿Qué cambia? Cambia que a partir de hoy ya hay una nueva corporación, tomamos posesión y no hay mucho más margen para seguir dilatando las cosas en el tiempo, porque al final lo que necesitamos y lo que queremos todas las fuerzas políticas que estamos hoy representadas en este cabildo es ponernos a trabajar y hacer las cosas que hay que hacer en esta isla, las que hemos llevado en nuestros programas electorales y las que creemos que son fundamentales poner en marcha. Por lo tanto, aunque las negociaciones están ahí y los acuerdos están, es verdad que ahora hay que sentarse ya pensando en que tenemos que ver por la institución y que tenemos que hacer los acuerdos que haya que hacer dentro del marco del Cabildo. En Tenerife, el pasado viernes, tomaba posesión el presidente Carlos Alonso. También sobre este nombramiento, cabe la posibilidad de una posible moción de censura. Ustedes saben que los presidentes, presidentas de los cabildos insulares son aquellos que se alzan con la lista más votada. Finalmente, en Tenerife, quien se alzó con la presidencia ha sido Coalición Canaria, Carlos Alonso, aunque precisamente Pedro... se me olvidó el nombre. Pedro Martín. Pedro Martín, Dios mío, el apellido. Pedro Martín
ya está planeando junto a otros líderes políticos, a otros partidos, una posible moción de censura que podría suscribirse en los próximos meses. Ahí están abiertas esas negociaciones, sin duda, eso es así, hay un silencio por parte del Partido Socialista, pero también es verdad que esto, yo puedo dar fe, que se está negociando con Partido Popular y con Ciudadanos, que la fórmula sería con un apoyo incluso de Podemos, pero Podemos sin entrar en el gobierno, y aquí la clave es el Partido Popular y López Afonso, y me explico. El Partido Popular tiene un riesgo muy grande en esta situación en el Cabildo de Tenerife, y es que si el Partido Popular se entrega a Coalición Canaria y firma un pacto con Coalición Canaria de Gobierno, puede darse la circunstancia de que el Partido Popular se quede fuera finalmente del gobierno, porque dan los números para que se presente una moción de censura solamente con el Partido Socialista, con Podemos y con Ciudadanos. Es decir, que se copie la fórmula de Santa Cruz de Tenerife y finalmente gobiernen solo PSOE y Ciudadanos, con Podemos, como insisto, fuera del gobierno, y el PP y coalición se vayan a la oposición. Por tanto, el Partido Popular tiene que jugar en un equilibrio muy fino, porque si toma la decisión equivocada, también se va a quedar fuera del poder en Tenerife, cuando, sin embargo, Pedro Martín está completamente dispuesto a firmar un pacto de gobierno con Partido Popular y Ciudadanos y darle, por supuesto, áreas de gobierno al Partido Popular. De ahí que todo al final, para mí, depende mucho del movimiento que haga el Partido Popular. Es muy significativo que Carlos Alonso haya presentado, o sea, haya tomado ya posesión y todavía no tenga un gobierno cerrado, lo cual demuestra que evidentemente las negociaciones no están nada avanzadas con Partido Popular y Ciudadanos. De todas formas, hay un hecho, efectivamente, es un gobierno provisional donde, por cierto, me ha llamado la atención porque le ha dado muchas áreas a muchos. Algunos se han quedado con pocas áreas, muy débiles, algunos incluso como Coromoto Llanes con un área que no tiene peso, y yo creo que lo hace por si llega a un acuerdo con otras fuerzas políticas y evidentemente catarle las competencias. Yo tengo una duda, yo no sé. Es decir, imposible. Voy a montar gobierno porque claro, provisional, no me queda otra, cogido por hilos, efectivamente. Y ya veremos si entran socios. Para cambiar. Por cierto, tengo una duda, pero yo no sé si en un posible gobierno PSOE, PP, Ciudadanos entraría en un gobierno con el Partido Popular. La figura de López Afonso es importante, está en medio de una investigación. Y por otro lado, a mí me llama poderosamente la atención el silencio, es llamativo, de Pedro Martín, Partido Socialista. Y me cuentan que Arriaga solamente está esperando la decisión o la instrucción que le pueda dar en este caso la Dirección Nacional de Ciudadanos. Bueno, cambiamos de asunto. Nos vamos con los menterados. David, sí, bueno, tenemos dos asuntos por ahí que queremos compartir con vosotros. Dos apuntes judiciales, uno más breve y que iremos ampliando en próximas fechas, porque hemos seguido muy de cerca la política municipal de Santa Úrsula, lo sabes, claro, a raíz de los casos judiciales que al final le han costado una condena en primera instancia a Milagros Pérez y al ex primer teniente alcalde Víctor Hernández del PSOE. Bueno, pues lo que sabemos, y lo hemos sabido durante mucho tiempo, es que el Partido Popular, a raíz de esta situación, pues ha presentado diferentes denuncias en la Fiscalía contra el actual alcalde, que por cierto ha revalidado su alcaldía, además con una mayoría absoluta, como es Juan Acosta, de la Agrupación Independiente de Santa Úrsula, que como saben es un partido que va en coalición precisamente con Coalición Canaria. Bueno, pues bien, de todas esas denuncias, muchas de ellas ni siquiera pues, han dado pie a que la Fiscalía investigue nada, porque directamente se han archivado, pero sí que es verdad que hemos tenido constancia de que al menos hay dos denuncias que se están investigando en la Fiscalía, es decir, que han provocado que la Fiscalía abra lo que se llama unas diligencias preliminares de investigación que tienen que ver con una serie de reparos levantados por el alcalde, por Juan Acosta, entre enero de 2016 y mayo de 2017, reparos que tienen que ver con un proyecto de dinamización, con pagos de alquileres, con justificaciones de subvenciones a discapacitados y con el alquiler de una maquinaria, de una electrobomba, pues para una actuación municipal. También se ha denunciado por parte del Partido Popular la celebración de un concierto el 18 de febrero de 2017 en el Teatro Cine de Santa Úrsula, a pesar de que, según denuncia el Partido Popular, existen informes técnicos que consideran que no se podía celebrar ningún tipo de acto en ese Teatro Cine por su situación, la situación de un posible riesgo por la que se encuentra. Esto es la denuncia que ha presentado el Partido Popular. Esto es lo que dice la denuncia del Partido Popular de Santa Úrsula. La Fiscalía, de momento, ha abierto esas diligencias. Me consta, además, que la Fiscalía ha llamado, y esto normalmente lo hacen cuando la cosa va caminando, ha llamado al propio denunciante del Partido Popular o al Partido Popular para que explique esa denuncia con más detenimiento y veremos en qué queda. La Fiscalía es la que tiene la pelota y la que tiene que decidir si considera que hay indicios de delitos en esta actuación y presenta una denuncia a la propia Fiscalía o si finalmente lo archiva. Nosotros queríamos contarlo porque evidentemente estamos muy pendientes de todo lo que ocurra en todos los ámbitos en el municipio de Santa Úrsula, pero también, por supuesto, como no puede ser de otra manera, esto lo sabemos ya desde hace bastante tiempo, pero le hemos pedido, hace unas semanas, le hemos pedido al ayuntamiento y al alcalde una explicación, una versión oficial y sobre todo tener acceso a toda esta documentación para también nosotros tener nuestro propio conocimiento más allá de lo que se plantea en la denuncia del Partido Popular. Queremos ver esos informes y nos han pedido tiempo, ya
llevamos pues esperando una semana, pero nos han pedido todavía más tiempo para analizar esto, pero nos aseguran que nos van a atender y nosotros, cuando nos atiendan, por supuesto, y vamos a contar. Contaremos todo lo que encontremos y contaremos pues también, por supuesto, la versión del alcalde de Juan Acosta. David, sí. Déjame mostrar otra información que sí. Tenemos y la que publicaba nuestro digital, sí. Nuestro sitio web, miramtv.com. El juzgado rechaza indemnizar con 44 millones a la empresa que pretende urbanizar la trasera de Las Teresitas. Sí, hemos adelantado una sentencia que es muy reciente, es del pasado 17 de junio, el día después de que se constituyeran los ayuntamientos. Y la realidad es que es muy importante, porque a veces yo me encuentro, al final, es verdad que yo hablo mucho de, y sigo mucho lo que ha ocurrido con el caso de Las Teresitas, ¿no? Y hay gente que te dice, bueno, pero es que eso es agua pasada, ¿no? Te quieren enterrar este asunto. La realidad es que de Las Teresitas tenemos que seguir hablando sí o sí, porque nos seguimos jugando mucho a raíz de esa operación corrupta de Las Teresitas, ese pelotazo de libro. Lo primero, porque todavía no hemos recuperado, ni de lejos, porque queda un largo camino, los más de 80 millones de euros que nos tienen que pagar los condenados de Las Teresitas por esa operación corrupta. Pero es que además, mientras tanto, se está produciendo algo que estamos siguiendo también muy de cerca, y es que la empresa de Sursic, la filial de Mafre Inmobiliaria, de Mafre Inmuebles, una empresa representada en Tenerife por una figura como el empresario Pedro González, hijo de Ignacio González, que está en la cárcel y que evidentemente demuestra una conexión con inversiones Las Teresitas, le reclama, nos reclama a todos los chicharreros, 44 millones de euros por la paralización de las obras de Las Huertas. Y de Sursic, insisto, que es una filial de Mafre, tiene muchos recursos económicos para poder pleitear en los tribunales esa indemnización. Se puede dar la paradoja, sería tremendo, que sin que hayamos cobrado o recuperado esos 90 millones de euros aproximadamente del caso de Las Teresitas, tuviésemos que pagar una indemnización de 44 millones de euros a una empresa por supuestamente una presunta responsabilidad de la administración. La buena noticia es que a pesar de que ese recurso se ha presentado, en primera instancia todavía queda un largo recorrido judicial y hay un juez que le ha parado los pies a De Sursic y les ha dicho que nanay, que no tienen ningún tipo de derecho por los daños que presuntamente les ha causado esa paralización de las obras, o por lo menos que los daños se los ha causado, evidentemente, la paralización de las obras que pretendían, como ustedes saben, urbanizar todo ese valle de Las Huertas. Pero otra cosa es que, como el juez dice, no existe una responsabilidad del ayuntamiento, es decir, esa responsabilidad, en todo caso, viene provocada por la propia negligencia, no solo de la empresa, sino de quien en su momento vende esos terrenos en unas condiciones como se vendieron y que ya hemos explicado aquí tantas veces. ¿Quiere decir esto? Que de momento no tenemos que pagar esos 44 millones, pero estoy seguro que la empresa recurrirá y que vamos a tener que seguir muy pendientes de un escándalo tan grave como este y en el que hay en juego tanto dinero público que puede ser fundamental, sin duda, para el futuro de Santa Cruz de Tenerife. Hemos adelantado esta noticia que ya, de la que ya se han hecho eco otros medios como Canarias Ahora o el propio Diario de Avisos, citando a Mírame Televisión, lo cual yo creo que es de agradecer porque pone en valor el trabajo que hacemos aquí en esta casa. Pero también quiero felicitar, por supuesto, pues a los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en este caso de la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife, porque mira que les hemos dado leña durante mucho tiempo, pero cuando hacen las cosas bien, cuando también demuestran que hacen, efectivamente, que hacen un trabajo en pro del interés general, yo creo que hay que darle las felicidades, ¿no? Oye, quiero yo compartir otras informaciones que también pueden consultar en miramtv.com. Desde luego otro ámbito, pero que también nos importa. Rescatan a una tortuga que estaba atrapada entre plásticos en aguas de Arona. Han sido varias personas de una empresa de alquiler de barcos de recreo quienes han hallado este animal flotando frente a las costas del sur de la isla de Tenerife. Ahí están viendo las imágenes de esa tortuga, que es un nuevo caso que se registra en Canarias relacionado pues, con los vertidos de plástico y de basura a nuestro mar. Da igual que no llegue metido. Seguimos contándoles más cosas aquí en Mírame Canarias y nos vamos de nuevo a la villa de la Orotava, porque hay preocupación por el gran tapiz de tierras del Teide que se elabora en la plaza del Ayuntamiento. El tiempo ha jugado una mala pasada a los alfombristas que no sabes si van a conseguir reparar para el próximo jueves, para pasado mañana, por los daños que ha causado esta lluvia inesperada en el norte de la isla de Tenerife. Hoy Naomi Vera ha estado con ellos. Thank you.
A tan solo dos días de que el municipio de la Villa de la Orotava viva su gran día del Corpus Christi, el gran tapiz de la plaza del ayuntamiento luce lleno de charcos debido a la lluvia. Bueno, pues bastante desanimados de entrada, claro, porque cuando ya estábamos pendientes de que quedan dos días, de que habíamos conseguido superar varios problemas de falta de personal porque han habido complicaciones, la gente no ha tenido la disposición que esperaban y entonces eso lo hemos ido supliendo poco a poco. Pues bueno, te llega ahora el agua, te llega en el momento en el que estábamos quitando las carpas, las íbamos a quitar ayer, lo hemos retrasado hoy. Hoy las previsiones eran estar serenando solo a primera hora y lleva pues toda la mañana. Se prevé que incluso siga la tarde, que esté incluso en la noche y mañana hasta primera hora, hasta mediodía. Y bueno, eso hace que estemos pendientes de ver cuándo puede quitarse o dejar de llover para quitar las carpas por un lado, esperar a que se seque para ver qué se puede arreglar y qué se puede acabar, porque hay muchas cosas que quedan todavía por acabar. Y hay muchísimas más cosas que están ahora pendientes de poder arreglar. Si el tiempo, por un lado, de lluvia nos lo permite, y si el tiempo físico de trabajo nos lo puede permitir también, porque está claro que son muchas horas las que harían falta para arreglar lo que está estropeado y iremos parcheando un poco las cosas más complicadas. Hacer de nuevo no puedes hacer nada, porque todo lo que sea hacer de nuevo, si llevamos dos meses trabajando prácticamente, no puedes hacer en un día todo ese trabajo, ¿no? Entonces lo que iremos haciendo primero es, por un lado, conforme se vaya secando, si van quitando una carpa y podemos ir cerrando y rematando lo que queda sin hacer de ese lado, y al mismo tiempo, antes de que quiten la otra, da tiempo de retocar algo, pues lo iremos haciendo de esa manera. Y después ir pasando a la otra, si quitar la carpa y el tiempo nos lo permite, porque ya te digo que el problema está en que las previsiones de lluvia están con que puede estar hasta mañana desde las 0 horas hasta las 12, con lo cual si eso sucede de verdad, no podremos empezar a trabajar hasta las 4 o las 5 de la tarde. Y desde las 4 con luz no hay sino hasta las 9 de la noche. No daría tiempo físico de poderla acabar como otros años el miércoles en la noche. De todas maneras, aquí en Mírame Canarias vamos a estar muy pendientes de mostrarle este tapiz con total seguridad. Lo mostraremos pues, en todo su esplendor durante la transmisión que realizaremos el próximo jueves, si Dios quiere, en directo desde la Villa de la Orotava. Y ahora, una recomendación publicitaria, porque Worten celebra el Día sin IVA en portátiles y ordenadores de sobremesa hasta el próximo día 30 de junio. Va a ser en sus 15 tiendas repartidas por toda Canarias y también por su tienda online. Se trata de una campaña a nivel nacional y como en Canarias pues no tenemos IVA, Worten te lo descuenta igualmente. Además, te regalan 100 euros por cada 500 euros de compra en electrodomésticos y televisores, solo hasta el 30 de junio en tu tienda Worten más cercana. Y a través, por supuesto, de su página web. ¿Nos vamos recogiendo, Oscar? Sí. Sí, pero con un buen mensaje. Sí, efectivamente. Que la gente nos para por la calle. Cierto, esto me lo... Y a la gente que nos para por la calle hay que atender. Sí, por supuesto. Esto es una familia de Santa Cruz de Tenerife que ayer, bueno, esta misma tarde me vio por Santa Cruz. La mujer que tiene un hijo con síndrome de Down fue a la casa incluso. Yo la esperé en una plaza para que me entregase este cartel para hacer un llamamiento. Yo creo que merece la pena. Es un desfile benéfico de moda inclusiva que se va a celebrar el próximo 30 de junio a las 5 de la tarde en el Real Casino de Santa Cruz de Tenerife, con una entrada de 10 euros, una pequeña merienda, y bueno, para el colectivo, las personas que, los jóvenes que, bueno, sufren síndrome de Down, estamos hablando que es el colectivo, la asociación Haslem, Yo También Puedo es el lema, por tanto, un desfile benéfico, una entrada de 10 euros en el Real Casino a las 5 de la tarde, el 30 de junio. Voy a enseñar el cartel, que entiendo que no era, no estaba tan arrugado.
y que, bueno, un cartel, cualquier cosa en tus manos, pues puede terminar esto como el rosario de la aurora. Gracias a toda la gente que se dirige a nosotros en la calle, donde quiera que nos encuentre. Nuestras cámaras son testigos de lo que les cuento, que siempre que nos encuentran por ahí con la indumentaria de Mírame Televisión, dice, oye, pues transmítanle esto, que sea David Cuesta, que sea Oscar, que sea Leopoldo. Bueno, pues yo me siento orgulloso que se dirijan a nuestras cámaras, a nuestros redactores, a nuestros periodistas, para hacer sus denuncias, e incluso para hacer sus alfombras, porque Leopoldo tiene una alfombra por ahí. ¿Te acuerdas, Manolo, aquella niña tan joven, pequeña, que era asidua, era oyente, era espectadora, que incluso vino una vez aquí? Sí. Tenía, no me acuerdo si tenía 8 o 9 años. Pues te tengo una sorpresa, pero eso para el próximo miércoles. Una señora de más de 100 años que nos ve, para que veas que hay todo tipo de público. Leopoldo, ¿tienes una foto por ahí? Sí, yo se la pasé a Víctor. Ahí la tiene. ¿Esta alfombra la construiste tú? No, ¿por qué? ¿Te ruboriza? No, porque básicamente yo no tengo tan buen gusto. Ah. Porque, vamos a ver. Ah, perdón, dice ahí Coalición Canaria. Sí. Bueno, y es el tributo. ¿Eso es real? Eso es totalmente real, evidentemente, porque lo duda. ¿Pero quién lo hizo? ¿Lo hizo Coalición Canaria? Lo hizo Coalición Canaria de La Guancha. Hombre, Barragán desde luego no se puso a parcir ahí. Tiene un mérito, ¿no? Porque no todo. ¿Ustedes ven a muchos políticos haciendo una alfombra así? No, claro que no. Pero a mí me llamó la atención y digo, caramba, yo creo que esto hay que promocionarlo, ¿no? Pues sí. El Corpus. Pues está bien. El Corpus, sí, caramba. Está bien. El Corpus. Está bien. Oye, que bajen a la tierra y hagan sus alfombras. Ahora, ¿ustedes se imaginan todos los partidos que lean? ¿Lo hicieron los políticos? Hombre, algunos tú por allí. Ah, vale. Fíjate qué más te da. No, a mí ya está. No cojas nervios a esta hora de la noche. ¿Pero ustedes se imaginan todas las alfombras patrocinadas por los partidos políticos? Buenas noches, cuídate mucho. Buenas noches. Leopoldo, buenas noches. Buenas noches. Oscar, ¿a ti qué quieres que te diga? Muy buenas noches, Pablo. Bueno, y a todos ustedes, gracias por vernos. Quédense pues pendientes de la programación de Mírame Televisión, si les apetece, porque a partir de ahora llega el tiempo de denuncia con Inma Donate y Carlos Álvarez en La Traquina. Adiós.